Gracias por seguir con nosotros. El número de españoles en Colombia está aumentando de manera considerable. ¿Qué están haciendo los ciudadanos ibéricos en nuestro país? ¿En qué sectores están trabajando? ¿Cómo ha sido el cambio migratorio? Noticias Caracol investiga. La crisis española está llevando a que lo extraño en ese país sea tener trabajo. Así lo cuenta Maritza Martín, una arquitecta que llegó a Colombia hace 6 meses y que incluso ya formó empresa. Todos nos hemos llegado a acostumbrar, menos los que hemos tomado la decisión de salir, a no trabajar, a que lo raro sea trabajar, a comentar entre nosotros, fulanito tiene trabajo, menganito tiene trabajo, no me digas, ¿y qué ha hecho? Y aquí, en cambio, me sobra el trabajo. Sin embargo, ella no es la única. La tapa es una pequeña porción que tú te comes como un aperitivo y para probar si te gusta y poderlo pedir o no. Braulio, quien hace 20 años reside en Colombia, reconoce la oportunidad que representa para su país la situación colombiana. En España hay una crisis verdaderamente increíble y se buscan nuevas oportunidades. Y ya era hora que España se enterara de que Colombia existe. Y lo ha hecho. Mientras en 2007 se registraban más de 69.000 entradas de españoles a Colombia, en 2012 se registraron casi 95.000, es decir, un incremento del 36%. En solo los primeros 6 meses de este año se registraron 55.833 ingresos. ¿Tú crees que tú haces parte de una avanzada de españoles de otros más que van a llegar a Colombia? Sí. Las razones principales es que ha habido mucho español que ha venido con empresas a buscar posibilidad de negocios y de prosperidad en Colombia. Y es que mientras las visas de turismo entregadas a los españoles se han mantenido en un rango entre 50 y 54 mil, las visas de trabajadores temporales han subido de 1.637 en 2007 a 4.583 en 2012. Pero, ¿dónde se están ubicando esos españoles trabajadores en nuestro país? Bueno, fundamentalmente se identifica que llegan en un tema de servicios, consultorías, en su gran mayoría. Estamos hablando que más o menos alrededor del 62%. Exactamente, la distribución es del 55% de españoles en el sector de servicios, el 20% en el industrial y el 3% en el gerencial. Por ejemplo, caminar por esta zona del norte de Bogotá muestra todo tipo de tiendas españolas, eso sí, con bastante aceptación del público colombiano. Además, en la base de datos de la Cámara de Comercio Colombo-Española aparecen registradas 199 empresas con algún tipo de participación ibérica. El 100% de los españoles que vienen no vienen solos, sino en una joint venture con los colombianos. Y generalmente las empresas colombianas tienen en la mayoría el capital. Este nuevo comportamiento migratorio genera preguntas sobre la capacidad del país para mantener el empleo a los nacionales. Para Migración Colombia no hay lugar a esa inquietud. La mano de obra en Colombia es una mano de obra calificada. Hay trabajadores muy preparados y el país está abierto. Históricamente se ha demostrado que el comportamiento migratorio cambia. Hoy Colombia recibe a aquellos que una vez nos acogieron en momentos de crisis.